luego de presenciar el significativo acto de relevo de subordas y abanderados, se procederá al relevo del brigadier general del batallón de cadetes, acto en el cual el brigadier siguiente, cadete de Puerto Yohá, fue ya a Ángel, donde asumir el mando del batallón de cadetes al brigadier entrante, cadete de tercer año, Castillo Copey Miguel. De Brasil serán entregados por el coronel aviador Marcondes Fontenelle de Meneses, agregado de la Embajada de la República Federativa de Brasil en el Perú. Medalla Militar Francisco José de Caldas será entregada por el coronel Eduardo Amador Cubillas, agregado a la Embajada de la República de Colombia en el Perú. Medalla de Honor y Diploma Fuerza Aérea de Corea serán entregados por el coronel Tunechul Lee, agregado de defensa a la Embajada de la República de Corea en el Perú.
Olímpico, Noel. Medalla, condecoración y diploma Fuerza Aérea de Chile serán entregados por el coronel de aviación Eduardo Mosqueira Cruz, agregado aéreo a la Embajada de la República de Chile en el Perú. Premio, ala dorada de piloto y diploma Fuerza Aérea de Ecuador serán entregados por el coronel Gabriel García Urbina, agregado aéreo a la Embajada de Ecuador en el Perú. Premio de la República de Italia, entregado por el capitán de navío Giuseppe Galli, agregado de defensa a la Embajada de la República de Italia en el Perú. Premio de los Estados Unidos Mexicanos, entregada por el general de brigada Fernando Solares Llame, agregado militar y aéreo a la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Perú. Premio de la Federación Rusa, será entregada por el teniente coronel Artem Korobin, agregado militar naval y aéreo adjunto a la Embajada de la Federación Rusa en el Perú. A continuación, el oficial de enlace, coronel FAP, Luis Villardelo Aguirre, hará entrega de los premios en representación de los siguientes países acreditados en el Perú. Hará entrega en representación de la República de Alemania. Premio de la representación de la República Popular de China. Gracias, mi coronel. Premio de representación de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, mi coronel. A continuación, premio del Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú. Este premio será entregado por su presidente, el señor teniente general FAP, José Zlatar Stambuk. Premio
de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Será entregado por su presidente, el coronel FAP, Eduardo Buendía Portal. Premio de la Asociación de Oficiales Generales de Almirantes. Representante de dicha asociación, Mayor General FAP, Miguel Chajut Rossi. Gracias, mi general. Gracias, mi general. Dando término a las premiaciones para el cadete de cuarto año, Cuellar Yaja Ángel, por haber alcanzado el más alto puntaje de promedio general, se procederá a la entrega del presente a nombre de la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú, acto que estará a cargo del señor Comandante General General del Aire, Jaime Figueroa Olivos. Gracias, mi general.
hoy, martes 16 de diciembre del año 2014. Nos encontramos reunidos en este tradicional escenario de nuestro glorioso pabellón nacional para presenciar la ceremonia de clausura del programa nuevo de educación de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, acto en el que se graduan 57 cadetes integrantes de la promoción Mayor FAP y Nueva Proyecto de Chile. Esta ceremonia será realizada con la presencia del señor Presidente de la República, así como de distinguidas personalidades nacionales y extranjeras, a quienes damos la más cordial bienvenida. Dando inicio al programa de la tarde, cantaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. ¡Siempre con honor! ¡Gracias, señor presidente! Llevadla siempre con honor. ¡La llevaré siempre con honor! ¡Señor presidente! Llevadla siempre con honor. ¡La llevaré! ¡Siempre con honor! Gracias, señor presidente. Juráis por la patria, conservar siempre con honor la espada que la nación os otorga como atributo de autoridad y mando para la defensa de sus instituciones y la conservación de su prestigio y soberanía. ¡Sí, juro! Juráis por la patria, no opacar el brillo de vuestra espada con actos que les digan vuestro sólido espíritu de disciplina y lealtad al Estado peruano. ¡Sí, juro! Juráis por la patria.
patria, mantener el incólume de la Fuerza Aérea del Perú, con la más firme resolución de hacerla siempre y respetada. ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que la patria pruebe, si no, que ella aún lo demande. Señores autoridades políticas, señores autoridades militares, dignísimas damas y caballeros presentes aquí, a esta nueva promoción que se gradúa como oficiales a partir del 1 de enero del año 2015. Para nosotros como gobierno siempre es un motivo de regocijo darle continuidad y permanencia a las instituciones, en este caso a la Fuerza Aérea del Perú. Ustedes son esa nueva generación de futuros oficiales que se suman al activo de la Fuerza Aérea. Y por otro lado, habrán otros compañeros de armas de ustedes, de promociones más activos, que pasarán al retiro este año. Esa es la norma de estas instituciones, de nuestras instituciones. Por lo tanto, ustedes van a completar estos cuadros de efectivos que la Fuerza Aérea necesita para cubrir el territorio nacional en el cumplimiento de su misión que está plasmada en la Constitución Política del país. Muchos de ustedes, en sus diferentes especialidades, viajarán a las diferentes regiones del país, llevando siempre ese juramento que acaban de hacer al país, no solamente al Presidente de la República. Y por lo tanto, simplemente hay que cumplir el deber. En muchos casos el cumplimiento del deber aparenta ser algo sobresaliente, porque es probable que mucha gente no cumpla con su deber. Pero ustedes tienen un mandato. Es ese mandato de entrega, de sacerdocio al país, porque ustedes voluntariamente escogieron esta carrera. Esta carrera no es como la actividad privada. Es una carrera de sacerdocio a la patria. Se entran por amor y por vocación. Y se sigue esta carrera durante 40 años por convicción. Y en esos 40 años ustedes tienen que derramar lo mejor de ustedes a la institución. Cada uno de ustedes, a partir del 1 de enero, labrará su futuro. Con honor, con lealtad, con liderazgo, con devoción, con abnegación. Cualidades inherentes a un señor oficial de nuestra Fuerza Armada. Lealtad a la patria. Disciplina, que es la fiel observancia de las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores. Honor, que es la fiel observancia de los principios en todos los actos que ustedes lleven en la práctica. Abnegación, para poder asumir los sacrificios con amor. Porque eso es lo que ustedes quieren. Y esta carrera es esto. Cuidar la patria con el equipamiento y la infraestructura que le hemos dado. Es una tarea de devoción permanente y demostración permanente. No solamente hacia la sociedad, sino también hacia su familia. Cada uno de ustedes va a ir labrando su destino. Y cada uno de ustedes se va a ir convirtiendo en líder. Y decirles que la Fuerza Aérea es una institución gloriosa y que ninguno de ustedes debe mancharla. Esa espada debe mantenerse con brillo como han jurado ustedes. Y para mantenerla con brillo, siempre hay que actuar con honor, siempre hay que ser leales y honrados. De esa manera seremos un orgullo para la institución. De esa manera ustedes van a forjar a nuevos oficiales, van a forjar a jóvenes que se alistan, van a ser líderes y van a ser orgullo de sus familias. También quiero agradecer a la familia de todos estos chicos y chicas, porque el esfuerzo no solamente es de ellos, sino también es de la familia, de los papás y los mamás. Por su sacrificio han logrado en estos 5 años ustedes sean oficiales. Alejándolos de lo que son los antivalores, malas influencias,
y apoyándolos incondicionalmente para que logren ustedes vencer los obstáculos propios de la carrera. Y hoy día puedan decir misión. Son a partir del 1 de enero, vuelvo a repetir, a partir del 1 de enero son oficiales. Así que les doy un fuerte abrazo a cada padre y madre de familia que con su trabajo hoy día nos permite al Estado contar con una nueva promoción de jóvenes oficiales de la Fuerza Aérea. Y a todos ustedes, tienen toda una vida por delante, tienen todo un futuro, son dueños de su destino. Muchas gracias a todos ustedes. Señor Presidente de la República, la primera parte de la ceremonia ha concluido. Solicito permiso para que los recién graduados hagan su desfile de honor e iniciar el desfile aéreo. Que se inicie el desfile. Tomayo Frente, marcha. Momento, solo el hombro.
derecha! ¡A la derecha! ¡Derecha! Thank you.
Quedó cuatro elefantes. Mira. No, 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 no,